Somos un grupo de trabajadores formados en una asociación llamada Atratec, en la cual prestamos nuestros servicios como guía a los señores que viajan de Barranca Bermeja a otras ciudades y de igual manera aquellos que llegan a nuestra ciudad para ubicarles en alguna dirección. Nuestro salario depende de la voluntad primeramente de Dios y de aquellos conductores que nos pagan algún billete, alguna moneda, por los pasajeros que llevamos a las diferentes empresas del transporte intermunicipal ubicado en el sector comercial, como son las empresas Copetran, Cotaxi, Cotrans Magdalena, Autoboy Libertadores, Rápido Ochoa, Cotaxi, con Motilones, Extra Rápido Los Motilones, Lusitania, Trasander y otras empresas que en este momento se me olvida. No contamos con un salario fijo, por decirlo así, sino del día a día de lo que los conductores nos pagan y también de la caridad de algunos usuarios que nos regalan un billete o alguna moneda. No contamos con ningún salario fijo a través de alguna empresa. No contamos tampoco con la ayuda del Estado colombiano, como son los programas que tiene el gobierno, como Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción. No tenemos ninguna ayuda, por eso acudimos al señor alcalde, porque somos conocedores de su gran gestión que viene haciendo con su equipo de trabajo a través de la alcaldía y por el aporte que hizo Ecopetrol de 1.500 millones de pesos. Por eso acudimos, para que el señor alcalde mire también con buenos ojos a este grupo. Todos los que nos quieran colaborar, estamos dispuestos a recibir lo que usted en su corazón le ponga. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.